Hola, estamos aquí en Mario Carocho de Luz y bueno, vamos a jugar en el modo batalla y a ver qué pista sale. Vale, vamos a jugar el sol en el mapa este Palacio Dragón. Y bueno, vamos a ver si conseguimos más puntitos, porque estamos ahí con 1300, poquito bajos, ¿no? Y bueno, vamos con este personaje que no lo he cambiado. Y vale, vamos a robar el sol y corre. Lo que me gusta más de este mapa es romper las ventanas estas japonesas. No sé cómo se dice. Ahí. No sé cómo se dice. Esto, mira, cómo lo rompes. ¿Veis? Es lo que más mola. Madre mía, no voy a llegar al sol. Pero no pasa nada. Ah, le hinchamos la cara a ese. Bueno, yo tengo un turbo. A ver, ¿dónde está el sol? Ah, vale, lo tiene ese. ¡Yuhu! ¡Rómpelo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le pongo aquí una bomba. Oh, se ha ido por el otro lado. Es que... ¡Ah! ¡Es mío! ¡No! ¡Maldito! ¡Vas a morir! ¿En serio? ¿No le he dado? ¡Le he dado! ¡Sí le he dado! Le he dado, tío. Maldito juego. Me trolea. Al final va a ganar el tío ese. ¡Ah! ¡Bomba por aquí! He dado a la gente, pero no sé de quién lo tiene ahora. ¡Guau, madre mía, qué mareo! Me están haciendo. ¡Uah! ¡Me he cabreado! ¿Quién tiene el sol? ¿Quién tiene el sol? Que le voy a reventar. ¡Joder, el de antes! Nos va a ganar el de antes. No da tiempo a llegar a él. Está arriba. ¿No se lo quita alguien? ¿La han quitado? Sí. Está arriba. Este está aquí parado. A ver, gente. A ver si podemos conseguir el sol. Están abajo, madre mía, me estáis mareando, chicos. Metiendo por abajo. ¿Dónde está el maldito sol? Vale, es que no lo tenía nadie el sol, porque nadie sabía dónde estaba el sol. ¿Lol? Madre mía. Maldito, tenía una estrella. Coge el sol y tiene una estrella. Vale, a ver. Vamos por ahí a por él. ¡Muere! ¡Morir todos! ¡Malditos! ¿Dónde está el sol? ¡Mío! Gracias. ¡Pringaos! ¡Adiós, pringaos! ¡Es mío! ¡No! Me lo habéis quitado. Ah, lo he tenido 2 segundos. Es que cuando tienes el sol vas como más lento, ¿sabes? Yo creo que es así. A ver si podemos pillarlo otra vez. Va a ganar. Porque lo ha cogido otra vez el tío ese. Y va a ganar él, seguramente. Pues nada, lo hemos tenido pues 1 segundo o 2. Un segundo lo hemos tenido. Es que también cuando tienes el sol, es como que los segundos pasan súper lentos. Pero bueno, no está mal, no está mal. Lo hemos intentado, gente. Pero es que esto del sol es una locura. Pues nada, lo de las monedas ya sabemos. Coger monedas y ahorrar. Que no nos las quiten. Vamos a ver qué tal. En este mapa la verdad es que nunca me ha tocado hacer esto de las monedas. Creo yo. Así que bueno. Vamos a intentar coger buenos objetos e ir cogiendo monedas. Pues lo que hay. Vamos a ver si por aquí hay monedas. Que me da a mí que no hay monedas. Así que me voy a tirar para abajo. Nada, poquito a poco. Por aquí salen. Hay que ver por dónde salen las monedas, sobre todo. Madre mía, me han quitado el objeto. Y el... Sí, me han quitado el plátano. Esa moneda iba con un plátano, así que paso de cogerla. Me han dado, no sé cómo, pues toma, para ti. Ya que te gusta darme, pues... Te damos. Deja de tirarme bolas de fuego, cansino. Yo voy a por el primero, pero claro...
Si no me ayuda la gente a ir a por el primero. Me he quedado parado ahí. Paso, voy a ir a por monedas, tío. Tenemos que ir a por monedas. No voy a soltar estos objetos ni de coña. Son muy buenos objetos. Me tengo que dedicar a coger monedillas. Que pille por aquí. Y ya está. Uy, casi le doy, ¿eh? Me he tenido que comer ese plátano por no comerme otro. Me gustaría cambiar ahora de objeto. Quizás es buena opción. O no. Han desaparecido las monedas justo en mi cara. Justo, ¿sabes? Esa moneda no la he conseguido. Vamos 7. A ver, no está mal. Pero no vamos a ser primeros. Si no arriesgamos. Arriesgamos, gente. Esta gente tiene buenos objetos. Ese tío me puede tirar los objetos. No me tires los objetos. ¿Quieres una bomba en tu cara? Porque te puedo tirar la bomba en tu cara. Madre mía, qué cerdo el tío ahí. Odio la gente que te da aposta. Coño, coge las monedas y no te voy a hacer nada. ¿Quieres que te haga algo? Pues vale. Pues voy a por ti. Si me dice que va por el primero, pues bueno, te digo, ok. Pero ya por mí, que no soy rico. Venga. No tengo objeto, ¿eh? Esto es protección, diré. Madre mía, solo me dan boomerangs, tío. O sea, solo me dan malditos boomerangs para que me quiten las monedas, ¿o qué? ¿Por qué quiero yo un boomerang de mierda que no me vale para nada? Pues nada, me han quitado la concha roja y esto se termina, gente. Nada, bueno, hemos tenido 9 monedas, pero... Nah, era muy difícil ganar. Yo creo que han conseguido 18, ya ves, el tío ese. Es un viciado. El Julián ese alemán es súper viciado. El que tiene más puntos. Pues nada, lo vamos a dejar aquí, gente. Nos vemos en otra.